Bien, chamacón. Hola, ¿qué tal? Compañera. Mucho gusto. Mucho gusto, Alejandro. Tus órdenes, el chamaco. Famoso chamaco. Pásame un chale, voy. Echale unas libritas, mijo. Ah, ya. Ya vamos a salir a carretera. Ahorita os voy a enseñar el estadio de las Chivas. Es en donde juegan, más bien el estadio de Akron, que es en donde juegan las Chivas. A ver si alcanzan a ver. Voy hasta atrás del grupo. Atrás de mí viene el camión, la camioneta de resguardo. Pero llegamos. Sentí, de verdad, que no la llegaba. Espero a ver cómo me siento ahorita. Creo que hay un descanso. Para ver si yo le sigo en la bicicleta o me subo a la camioneta de resguardo. Vamos a ver. Hay que bajarle aquí un poquito. Traigo herramienta en la camioneta. Sí, igual ahí también tiene una. ¿Sí? De hecho sí me dijo, a lo mejor va a faltar que te la baje un poquito. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo así por un cantarito? Bien. O sea, sentí que no llegaba, ¿eh? ¿Qué hago? Un rato que... ¿Eso? No es complicado, entonces ahí vas a ir viendo que... Sí. ¿Qué es lo que te... Cadencia. Segura que la cadencia no se acaba. Que se vaya. Entonces veías que mis piernas estaban muy altas o qué. Hagan tres grupos ahorita, avanzados. Este Tadeo se va a cargo. Por ahí entra David. Pues claro que sí.
5 kilómetros de regreso. Se supone que esto es lo difícil porque es pura subida. A ver si lo logro, chicos. Todo está en la mente. ¿Y esas manerotas? Parada técnica. El regreso verdaderamente se me hizo muy difícil. Lo que me ayudó fue pensar en avanzar cada 5 kilómetros y esperar a ver cómo me sentía. Entonces avanzaba de 5 en 5. Hubo un momento en el que la camioneta de resguardo se paró para recoger a una de las compañeras. El coach me preguntó que si yo también me quería subir. Quise decirle que sí, pero no, dije, sí puedo lograrlo. Y al final, la camioneta de resguardo incluso se fue y yo me quedé con el coach hasta el final. Ya veo el final, faltan 6 kilómetros. 6 kilómetros. Veo el final. Llegamos, lo logré. Fueron 54 kilómetros. Estoy orgullosa de mí. Oh. Este es el estadio de las Chivas que les digo. El Akron. ¡Lo logramos! Oigan, pues lo logré. Ahorita el equipo, como es un equipo de triatlón, los que están enfocados en triatlón, sí van a correr. No sé cuántos kilómetros, pero ellos sí le van a dar. Y ahorita ya me voy a descansar. Mi reloj me dice que necesito de horas de recuperación 80. O sea, nunca me dice eso. Entonces sí le di. Fueron como 1 hora 53 minutos. Que recorrí 53 kilómetros, 54 kilómetros, 300 metros. Estuvo muy bien, estuvo muy rico. Ya había momentos en donde decía, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo estoy aquí? Sobre todo en las subidas, como que uno se dice, ¿por qué estoy haciendo aquí esto? ¿Por qué estoy sufriendo? No manches. Venía el resguardo atrás de mí, porque si vieron, al principio comencé en punta, o sea, y sí me dijeron, oye, los de punta son los que más tienen desgaste. Obviamente van con mayor velocidad, es el equipo elite. Entonces, al final, o sea, me fui quedando atrás, y al final, perdónenme, y al final terminé siendo la última, literalmente la última. También eso como que me desalentaba un poquito, y porque bueno, pues tú quieres estar como a la altura de los demás, y ves que van los grupos, y te van dejando atrás, y dices, ching. Pues el coach buena onda se fue atrás conmigo, y venía el resguardo atrás conmigo también. Hubo un momento en el que una de las chavas que venía ahí con nosotros, que ella traía una bicicleta eléctrica, entonces es un poco más fácil, por así decirlo, porque ya viene asistida. Creo que, o sea, tengo entendido que tú pedaleas y la bicicleta también te da potencia. Entonces se subió a la camioneta, ya estaba,
ya estaba cansada. Y como yo venía hasta atrás, me dijo el coach, como, bájale, ¿te quieres subir? Y de verdad, por un momento fue como, sí, quisiera decirle que sí, pero no. Entonces le seguí, y estuvo a gusto. De las cosas que aprendí también fueron como que si había tope, hacías así, ¿no? O sea, el que va delante de ti te va dando señalamientos, o te va diciendo así como, hey, aquí va, acá o acá, si hay baches, si hay topes, si está fea la carretera. La carretera estaba feita, o sea, sí se nota como el desgaste más en el pavimento, en el lado derecho. Me imagino que por los camiones, ¿no? Por la carga pesada. Pero bueno, esto fue todo. En total fueron 53.4 kilómetros, 1.53 horas de calorías, no sé, pero aquí se las pongo, y dos mosquitos. Porque sí, vas comiendo, vas con la boca abierta y sentí ahí que volaban cositas a mi boca, asquerosamente. Bueno, gracias por verlo. Este es un video más. Nos vemos en el próximo. Yo creo que el próximo domingo nos vemos. Gracias, soy Pau.